Que por las mañanas no tomo nada sólido porque me sienta mal. Además, como esta mañana he levantado tarde, tengo muchísimo apetito, de manera que voy a comer muy poco. Ay, ¿cómo estás hoy? Rigomaro, eres pura incongruencia. Es que he dormido muy bien y cuando duermo bien no descanso. ¿Quién es? Esto es Riodoro, el médico del pueblo. Está hablando con Lolberta. Es su hora. Sí, es su hora. No falta ninguna noche. Ayer mañana lo vi. Ay, sí, recuerda que le estuviste preguntando por la historia de esta casa, antiguo castillo. Es verdad. Algunas veces me distraigo, ¿Puede retirar esto, Consuelo? Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? ¿Bien? Bien. Bien. ¿Qué? ¿La noche bien? Bien. Bien, bien. Bien. ¿Qué pasa ustedes? ¿Están ustedes bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y aquí los peones son pueblos sanos. Ya lo saben ustedes de siempre. ¿Con qué no beban las aguas de aquí? No coman las hortalizas de aquí, y compren la carne aquí, y tal, tampoco por ahí. Nada, Castillo de los Peones es un pueblo sano. Y además estamos tan distantes de él. Por cierto, señor conde, ¿qué averiguado me hizo usted anoche? ¿Ah, sí? Sí, señor. La carretera fue antiguamente un camino real a Francia. Y este palacio fue un antiguo parador de diligencias al borde del camino. Parece ser que ya por los años 1000 cayó por estas tierras castellanas un caballero andaluz, conde de la Barqueta, como ustedes. ¿Cómo yo? ¿Este? No. Y luego fundó su convento. Pero claro, con las demarcaciones de Mendizábal... ¿Qué ha? Eso no es verdad. ¿Ah, no? No. Anoche lo supe yo todo por fin. ¿Qué? ¿Revolviendo informes de la biblioteca, quizá? No, verdad. Vino a decírmelo el rey don Felipe II. ¡Caramba! Estaba yo hablando con don Alfonso X sobre una de sus partidas. Y de pronto compareció don Felipe II. Simpaticísimo, ¿eh? Y me contó la historia de Castil de Peores. Y luego, ya enfrascados en la conversación, me explicó por qué había construido el monasterio del Escorial en el Escorial. Y no en Colmenar de Oreja, que era lo propio. Muy simpático el rey don Felipe II, ¿eh? ¡Señor conde! ¿Qué hay, doña Rosa? ¡Esto está hirviendo! ¡Ya! Ha respondido el azufre a la palabra invocativa con las tres llamaradas, la nube de pólvora y el silbido entrecortado. ¡Vamos, vamos! Perdónenme, perdónenme. No nos engañó a Torramán III. Se ve que las ominologías gustan más a los espíritus que a las diorrónulas. ¿Y a yo? Al primero que he vislumbrado ha sido a mi padre. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya voy, ya voy! ¿Qué dice? ¿De qué habla? Pero no lo ha comprendido usted. Se ha hecho teósofo. Anda, madre. ¿Y eso qué? ¿De izquierda o de derecha? Teósofo, don Teodorito, ¿no sabe usted lo que es la teosofía? Ah, sí, qué idiota. La teosofía. ¿Y eso qué? ¿Y yo qué sé? El caso es que está en capa. Hay veces que me cuenta que ha visto a Carlos V, que iba con su caballo, su casco, su lanza. Oiga, y me lo cuenta con tal lujo de detalles que hasta se le ve el plumero. A Carlos V, claro. Ay, ¿y sabe usted dónde va con ese ayudante que se ha echado? Que no es Satanás porque oye misa. Un laboratorio que han instalado en el pabellón del jardín. Porque esa es otra. También le ha dado por la alquimia. ¿Qué? ¿La sobrina del jardinero? No, hombre, esa era la ostraquiana. La alquimia. Y se ha traído un crisol, dos redomas, unos alambiques y un mochuelo blanco rarísimo. ¡Caray! ¡Está que chuta entonces! ¡Ay, qué mal hice en casarme, don Teodorito! Pero claro, yo como tan casamentera con todo el mundo debía dar ejemplo. ¡Primo! ¡Un abrazo, Efigenia! ¡Sí, muchacho! ¡Gracias! He mandado subir las cosas a la habitación de siempre. ¿Qué? ¿Mucha gente aquí? ¡Nah! ¡Los cabales! Faltabas tú
y ya estamos todos. Bueno, hombre, bueno, con Enriquito. ¿Y cuántos años tienes? Digo, no, perdona, ¿cuándo has venido? A ver qué es lo que te iba a preguntar yo. Por muchos días... Hasta que me eches. Al diablo la cacería. Me instalo aquí hasta mediados de mes. Pero bueno, ¿qué gente ha venido? El tío Bartolo, Panchita Cano... Y también está aquí tu mujer. ¡Sopla! Haberlo dicho antes, hombre. Anda, si lo digo antes, no vienes. Pero yo, preocupado por el general Prim, me distraje. Y ahora tengo que privarme del placer de tenerte aquí a mi lado, mi punto ideal para ese sillón. En fin, anda por Dios, hijo. Vaya, 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 no te pongas así. No te quito yo a ti el gusto de tenerte a mi lado, que sea lo que Dios quiera. Por otro lado, Tina ya no es mi mujer. Y hemos pasado a ser dos buenos amigos. Enriquito, por Dios. En Francia puede, pero aquí... Va. ¿Cuántas veces he ido al teatro y la he tenido en el palco de al lado? Y hemos hablado de todo tema de conversación. Y en el cine, que es peor. Divorciados. Pero nada que toque a la honorabilidad del otro. Nada. No hay nada que temer. No, sí. Nosotros lo decíamos porque como está aquí el otro, Carlitos Miranda, ese muchacho que le hace los cocos. ¡Ah! ¡Vas a...! No, yo no. Bueno, no te molestes ni te violentes. Sin natural que quieras irte. ¡Anda, hijo, vete! ¡No, me voy! Por otro lado... Ese novio que le habéis buscado, como ingeniero agrónomo, deja mucho que desear. ¿No es ese que lleva 2 años injertando peras al agua en Nogales para ver si salen cocos? Bueno, pues diré que no te suban al equipaje. Y dale, que sí, hombre, que sí, que me lo suba. ¡La que se va al mar! ¡Ole, viva la mujer! ¡Brillante y zafiro! ¡Oh, la medalla que me ha regalado! ¡Preciosa la medalla! Bueno, chicos, somos dos parejas. ¿Vamos? ¿Al escondite? ¡A tenis! ¡Tenis que tenis, hombre! ¿Qué nos vamos al laboratorio y le decimos a Rigomaro que nos prepare una sesión de la buena? Con aquello oscuro. No hacéis bromas con esas cosas. A mí todo lo del más allá me da muchísimo miedo. Ayer noche, desde aquí mismo, estuvimos oyendo hablar a la tía Rafaela, la que está en Bogotá. ¿Por qué era ella? Pues el tío, para pasarnos una broma, mientras ella dormía en América, nos trajo aquí su espíritu, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¡A ver qué pasa! ¡Oh! ¡Está saliendo humo! Enrique, ¿su espíritu? ¿Qué? ¡El que fue mi marido! ¿Eso? Otra bromita, porque yo no veo que si no, se trae Enrique. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Pero si es Enrique? Claro, ¿no me habías dicho que me callara? No, si no era a ti, era a tu espíritu. Tu espíritu, vaya, este siempre injertando. ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estudio, Bartolo, ¿qué tal? Bueno, muchacho, me alegro de verte bueno. ¿Y tú? Bien, ¿y tú? Muy bien. Chico, no he entendido muy bien eso de mi jefe. Nada, hombre, nada, tonterías mías. No te puedo gastar una broma siendo parientes los dos. Sí, total, somos los dos primos. ¡Ya estamos! ¿Cómo está por aquí? Pues mira, a pasar unos días con vosotros. Bueno, chicos, no debemos de abandonar nuestros planes. ¡Jugamos a tenis! ¡Eso, yo paso! Pues mira, me parece buena idea. Podríamos jugar nosotros dos
¿Contra ellos dos? ¿Yo qué? Tú miras. ¡Oye! ¿A quién que tienes que mirar? ¡Eres tú! Y acierto que yo con la raqueta en la mano soy un trompo. Y puesto tú que has sido un año campeón, tenías que jugar tú solo contra ellos dos. Así estaría la partida igualada. No querrá. Acepto el reto. Voy a ver si les descompongo el juego a estos dos. No será fácil. ¡Te las vas a vender! ¡Vamos, vamos a jugar! Tú y yo haremos de público. ¡Y Bartolo de juez! ¡Pues eso! ¡Nos mando a los tres a presidio! ¡Por la gloria del mar! Ya está, hombre. E, J, E.
medio errante. Y el común denominador, si se fuerza. Pero que no venga aquí con su carita de búho a contarme una de miedo, porque escúchame, a mí no me asusta la lechuza. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Digo, que usted no se está tomando los rizos, pero que no se va usted de aquí de Rosita, hombre. Usted no desplama aquí alguna cosa, lo desplomo y obtengo una botaza. ¡Cielos! ¡Un nombre! ¡Decidme un nombre! ¡Yo lo diré! ¡No! ¡A de ser él! Bueno, mire usted, tenemos nosotros un antepasado de la familia que me gustaría a mí que lo de ser. ¿Su nombre? ¡Don Juan Tenorio! ¡Juan Tenorio! Porque después de muchos años de buena fama llegó un pintor de los buenos y lo pintó así una viejita ladera. Y un médico inminente notó un año. Empezó a decidir que si ahora sí, que si ahora no, que si mirar de un dedito. Y eso es que el tronco de nuestro árbol era lógico. ¡Ay, Antonio, la carcoma es una cosa que me trae a mí! ¡Vamos a traer! De modo que quiero hacer choco fuera de los antenas. Pues va usted a verlo ahora. Se está aquí sentado. ¿Qué tal, tío Don Juan? ¿Ya te sientas? La condesa de la Barqueta, el monumento de Panchita, el novio de esta, el marido de esta. ¡Hola! ¿Qué? ¡Gracias, Bartolo! ¡A ver! ¿Dónde vive Marañón? Como os decía, Zorrilla no se equivoca al decir que en un convento robé a la que fue, oh, flor de pureza, fue luego la madre de mis hijos. Y el padre de ella, en efecto, era comendador. ¿Don Gonzalo? Don Nicéforo. Don Nicéforo de Ulloa. Don Nicéforo de Ordaz. Él quería para su hija un príncipe, un rey. Y le dañaba la idea de verla casada conmigo, que aunque caballero, era hijo de un funerario, porque mi buen padre, Don Diego, Don Erquiales, tenía la única funeraria que había entonces en Sevilla. Pues si monte entonces. Ten esa lengua, ganador, porque casi pecas de falsario y haces lengua de mi honor. Mi padre fue un funerario, pero no un enterrador. ¿Qué haría yo faltarle? ¡Es un canario flojo! Pero tío Juan, que a veces versificáis. Siempre que me salto quería somina. Me ocurre esto desde niño. Y tal vez por eso y no por otras cosas adquirí fama grande en Sevilla. Dejadle, que siga hablando de sus amores con doña Inés. Se llamaba en efecto doña Inés. Doña Ignacia. ¡Qué desgracia! Dile Dios qué gracia es, ni cómo pudo haber gracia ni antes, ni ahora, ni después. Vete, doña Inés, a llamar a doña Ignacia. No, sí, lo que tú quieras, querido tío. Llamóme tío, me resisto. Este pobre domiciego es lo más bruto que visto. ¡Sosegaos! ¡Se quita hablando! Decía que en muchas cosas Torrella le ha calumniado, ¿verdad? ¡Ah, miserable! Y una síntesis de mal. Yo, sanguinario y cruel, yo matando a 32 y asesinando a mi suegro, además, vive Dios que no puede darse más. Puesto que Zorrilla apañó y buen nombre que en Sevilla como una estrella brilló. Permitid que dice yo. Maldito sea Zorrilla y el comadrón que le dio la primera mil papilla. ¡Bravo! ¡Bien! 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 Pues a mí no me parece un plasma. Pones al fuego en cuanto dices, tío Juan, que oyéndote se concibe que tardaras tan solo una hora en enamorarlas. ¿Yo? Con esta cara, eso es otra leyenda, señora. Mi nombre es Panchita. Pues sabéis, doña Panchita, que en mi juventud solo hice 4 conquistas. Nada más. ¿Y qué pocas? Y que son pocas infieles, hija de Dios, ¿qué más quieres? 4 fueron, solo 4. El Pagón, Paca Pérez, la Filomena y la Paco. Sí, lo que tú digas. ¡Caray, no tienes tu palabra conmigo! 4 fueron las conseguidas. Pero hubo una, ay, que no conseguí jamás. Esa fue el verdadero amor de mi vida, Linda Sora. Aún la busco por los espacios sin encontrarla. Aún crucelete gritando, ¡Linda Sora! ¡Linda Sora! ¿Quién era esa Linda Sora? Era una morisca, hija de mejor batioja que había en Sevilla. Yo.
¡Qué belleza! Lindasora. Lindasora, Lindasora. Al par, sevillana y mora. Girala y jardín al par. ¿En dónde estarás ahora si has logrado reencarnar? ¿Quién os pudiera encontrar para gritar, señora? Que el don Juan que tu alma adora no os ha dejado de amar. ¡Me vuelve loca! ¡Qué hombre! ¡Cómo habla! ¡Es que el amor, Bartolo! ¿Dónde vienes? ¿Comprendes que tienes todo el funcionismo interpolatriz de los ligómetros lo tiene en esencia? En potencia no lo veo, más que lo empírico transferible. Y lo que podríamos llamar alótico. ¡Ay, lindas horas! Siendo quien sois, ¿no lograste rendirla? Cuando enamorada al fin iba a caer en mis brazos, nos dio muerte el padre de ella, los dos. ¿Entonces no fue el capitán Centella? ¿Qué centellas, ni qué rayos, ni qué porras? Eso es una invención liviana. A mí, por mi mala estrella, un martes por la mañana me dio muerte el padre de ella en el fuego. Y esas dos límpidas perlas que se derraman tranquilas por tus radiantes pupilas convidándome a beberlas, evaporándose al comerlas de sí mismas el calor. Y ese encendido color que en tu semblante no había. No es verdad, hermosa mía, que están respirando amor. Oh, sí, bellísima doña Inés, que espejo y luz de mis ojos, escúchame sin elogios como lo haces a Morés. Mira tus plantas, pues, todo el altivo rigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. Oh, callad, por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Oh, callad por compasión, que oyéndos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Oh, me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de una mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae en secreto como irresistible imán.
porque yo os juro, señora, que estaréis mejor sentada. ¿No es verdad, ángel de amor, que tu angustia y tu sofoco se te pasa poco a poco y ya te sientes mejor? ¡Habla! Dime, Castañosa, contesta, me da igual un sí que un no, cualquier cosa. Que ya es largo tu mutismo. Te he dicho que eres bien mío, tú el tormento, yo el lamento, yo la espiga, tú el rocío, tú la fuente, yo el sediento. Que voy a ti como van, a la altura a los vapores, como el hierro va a las abejas a las flores, como la alondra sencilla va al este fuego traidor, a seguir al primotor y al ojo la carbonilla.